aquí a mi canal. En este video, como pueden ver por el título, ya ustedes van a saber un poquito de lo que les voy a hablar. Así que bienvenidos a mi canal a todas esas personas que están nuevas, que no han pasado por aquí. Mi nombre es Kermari y en este canal van a encontrar de todo conmigo. Así que van a encontrar que soy esposa militar, como pueden ver. Estoy acá en Europa viviendo con mi esposo. Así que mis amores, esto es de todo conmigo. No se olviden, si les gusta este video, este contenido, suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y compartirlo con todos sus familiares y amistades. Sin ya más preámbulo, comencemos con este video. Así que, ¿por dónde empiezo? Quiero empezar... Ok, para que no se pierda un poco, voy a empezar desde Inglaterra. Ustedes saben que yo estaba en Inglaterra, soy esposa militar. Para mí, yo digo nueva, voy para cuatro años y medio siendo esposa militar de Fuerzas Aéreas, en español, como muchos lo conocen. Y pues por eso, quise tomarme un poco de tiempo aquí, a ver cómo me iba, a ver cómo era el ambiente, cómo eran las personas. Y pues, para darme tiempo a mí misma a experimentar todo acá. Por eso quise hacer este video, porque en la vida militar ustedes saben que son muchos cambios. En la vida militar ustedes saben que para nosotras las esposas acostumbrarnos se nos hace un poco difícil a nosotras más que a nuestros esposos. Porque nosotras nos quedamos más en la casa, estamos más tiempo encerraditas, estamos más tiempo a solas que nuestros esposos, pues porque nuestros esposos están en sus trabajos, hacen compañía, están alrededor de personas, tienen que salir todos los días, están activos todos los días, tienen que estar haciendo training, tienen que estar haciendo varias cosas. Nosotras no, nosotras nos quedamos en la casa. El cambio de mudanzas, eso es el primer paso que nosotros vamos a hacer. Hay un cambio que yo le llamaría es un proceso cuando nos mudamos de una vida civil a una vida militar. Ya ahí ese va a ser nuestro primer cambio. Ahora, quiero hablarles, ustedes saben, esposa militar, por mi experiencia, lo que yo he vivido, siempre lo digo en mis videos y lo quiero decir en este. Cuando yo estaba en Inglaterra el clima era malísimo. Yo les había hablado en videos anteriores. Malísimo, prácticamente no se veía el cielo azul como se ve aquí, siempre estaba lloviendo, era un clima que te deprime, vamos a ponerlo así, nos deprimía. Y por lo tanto, yo quise hacer este video por eso, porque dependiendo donde nosotros vayamos, dependiendo de la base donde estemos, dependiendo de las personas que nos rodeen, que estén alrededor de nosotros, así es como yo siento que nuestro mood cambia. ¿Por qué les digo esto? Porque mis amores, cuando yo estaba en Inglaterra, como les estaba comentando, la base era una base, no importaría la hora donde yo saliera con la nena, nunca había nadie, nunca, nunca había niños. Yo siempre le llamaba la base tumba. Tú sabes, ustedes saben donde entierran los muertos, que, no, que tú vas y nunca hay nadie, así, calladito, y uno sabe que hay personas, hay gente. Pero en realidad nunca había nada de eso. Entonces no importa si yo hubiese cambiado como el calendario mío de salir a tal hora para que la nena pudiera compartir con más niños. O por lo menos yo conocer, interactuar con otras mamás militares. Aunque yo saliera, no importara la hora que yo fuera, nunca había nadie. Por esa razón hubieron muchos. Yo estaba loca por salir de Inglaterra. Yo sentía que la necesidad de irme, de cambiar. Porque en realidad estar dentro de la casa, la monotonía, es una de las peores cosas que nosotras podemos... Porque como les estaba diciendo, la mayoría del tiempo la pasamos en la casa. La mayoría del tiempo nos ocupamos de las cosas en el hogar. Y por exactamente eso nosotros tendemos a sentirnos solas, a extrañar a los familiares. Si ustedes son bien apegados a su familia, eso les va a afectar. Van a haber días donde ya ustedes dicen... Es la misma rutina, prácticamente todos los días es la misma rutina. Por eso yo quería salir de allá, porque no importa, a nosotros nos encanta viajar, nos encanta viajar. Pero ustedes saben que no vamos a estar viajando todos los días a diferentes sitios de por ejemplo, de acá de Europa donde yo estoy. Pero mis amores, cambié, o sea, nos mudamos, vamos a ponerlo así, nos mudamos para aquí, para Sicilia, donde nosotros estamos ahora mismo, y todo cambió. Cambió el humor, cambió la manera de ver la vida militar, cambió mi perspectiva acerca de esposas militares. De muchas maneras cambió. Cambió para bien,
Por eso quise hacerle este video, porque quiero llevarles a todos ustedes una vista distinta de la vida militar. Quiero también decirles a todos ustedes que cuando sus esposos tengan ya la lista de donde ellos quieren ver, antes, por favor, antes de escoger la base donde ustedes quieran ir, busquen. Si la base donde van a, si ustedes quieren estar overseas, busquen qué base es la mejor, qué hay alrededor, qué la base les brinda a ustedes, qué ustedes pueden hacer, qué actividades hay. Busquen de todo, mis amores, porque yo entiendo que depende de donde nosotros vayamos, así nosotras vamos a estar. Buscar lo positivo en la vida militar es lo que yo les recomiendo. Ahora me quise tomar este tiempo de, antes de hacer este video de cambios en la vida militar, quise tomarme el tiempo a ver cómo era aquí y todo. Por eso, ahora les puedo compartir a ustedes qué yo he hecho, qué cambios yo he hecho para hacer de esta base una base donde yo me sienta bien, no me sienta deprimida, no me sienta encerrada, porque si hay una cosa que yo no puedo hacer es estar quieta. Yo no puedo. Que llevo 7 meses aquí. Y en 7 meses yo les puedo decir a ustedes que en 7 meses he hecho más que los 3 años que estuve en Inglaterra. Para que ustedes vean el cambio de clima. Aquí les voy a decir que el clima es hermoso. Siempre está soleado, un cielo azul hermoso, el sol siempre está. Lo segundo que les quiero decir es que el clima es, llega a ser frío, sí, pero no es un frío que te sofoca. No, es un frío llevadero. Y aún cuando está frío, está el cielo bello y hermoso. Lo segundo que les voy a decir es que la base es un, no es una base, es como una comunidad. Es bien buena, las personas aquí son bien, bien, bien amables. No importa del humor que tú salgas de tu casa, siempre el humor te cambia, porque encuentras una persona que tú estás caminando y te dice hola, buenos días, hola, buenas tardes, que siempre te buscan el hablar, siempre buscan hacerte sentir bien. ¿Qué podemos hacer para dejar la monotonía a un lado? Nosotros, les tengo que confesar que nosotros en la vida militar vamos a pasar por muchos momentos, vamos a pasar por muchos cambios, como ya les he dicho. Pero está en nosotros, el cambio lo hacemos nosotras. Porque, por ejemplo, aunque yo estuviese bien, mi mood, mi humor estuviese bien en Inglaterra, siempre hay algo alrededor como que te cambia, como que no sé, yo no sé si ustedes, aunque el clima esté bueno, cuando llueve, te sientes como que con sueño, como que vaga o vago, o como que te baja el humor. Imagínense ese humor todo el tiempo en Inglaterra. Al llegar aquí, como les digo, el clima es un clima hermoso que te levanta con ánimo, que te sientes con esa motivación de hacer el día un día excelente. Ahora, por el clima aquí, nosotros hemos ido a tantos lugares. Es una isla hermosísima que uno puede ir, viajar por una o tan siquiera 40 minutos, y esos 40 minutos los vamos a disfrutar porque las vistas son hermosas y bellas. Ahora, otra cosa que también he hecho personalmente yo, desde que llegué aquí tuve la oportunidad de que yo podía coger las clases de cocina. Pues entonces yo cogí esas clases, y en esas clases son, creo que fueron 3, 4 horas, no me recuerdo muy bien cuánto fue, y te dan un certificado como que tú puedes vender comida desde el hogar. Eso fue una cosa que a mí me encantó, que desde que llegué le dije a mi esposo, no voy a esperar, voy a ir a las clases, la voy a tomar y voy a sacar de mí lo más que yo amo, que es la cocina. A mí me encanta la cocina, a mí me encanta cocinar, es mi pasión, es mi vivir, siempre estoy en la cocina inventando cosas. Por lo tanto, eso fue una de las cosas que cambió aquí en Italia, que en Inglaterra no podía hacer. Así que desde ese momento que cogí el certificado, a todas las personas que tengan el certificado aquí en esta comunidad pueden vender comida. Y así yo digo que de esa manera ya le integré algo a mi día. Ya no hago que el día se haga más largo, o que el día se haga de mal humor, o que me levante sin tener algún motivo por el cual levantarme, o levantarme y saber que tengo que hacer algo en el día. Así que por esa forma, ustedes ahora ya saben, si no hago videos, estoy vendiendo comida desde aquí, desde el hogar. Y pues ahora estoy bien ocupada. Otra cosa que también cambió fue que mi nena entró a la escuela. Al entrar a la escuela, mi nena, tengo muchísimo más tiempo para mí.
como mamá, tengo más tiempo como esposa porque mi esposo tiene días libres, que la nena está en la escuela, que puedo compartir con él más. Y pues ya son cositas que cambiaron para bien. Nosotras como esposa militar pasamos la mayoría del tiempo en el hogar y les quiero decir a todas ustedes que aunque nosotras estemos en nuestros hogares todo el día, podemos hacer que aunque estemos dentro del hogar, podemos hacer que el día sea un día productivo. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes están solas, no saben qué hacer, ustedes pueden estudiar. Por ejemplo, en mi caso yo no estudio, ya yo lo había dicho en videos anteriores, pues porque lo que yo quiero estudiar no lo hay online. Pero mis amores, nosotros, yo siempre he dicho, está en nosotros. Y ahora, con esta experiencia de cambio de la vida militar, he aprendido de eso y por eso quiero compartirlo con ustedes. La vida militar es algo que nosotros tenemos que, yo me di de cuenta que al llegar aquí, yo misma, yo soy la que estoy encargada de mi felicidad, estoy encargada de mi humor, estoy encargada de llevarle a mi familia un día excelente, de llevarle a mi familia un día que cuando mi esposo llegue yo esté feliz y contenta. Cambio de base, el cambio del clima, el cambio de la comunidad, me llevó a mí a experimentar algo nuevo, me llevó a mí a ser una persona más activa, me ha llevado a mí a ser una persona más feliz conmigo misma, porque, como les digo, si nosotras somos felices, nuestra familia va a estar feliz. Si nosotros llevamos un día productivo, el día de nuestra familia va a ser un día productivo. La comunidad donde yo estoy viviendo queda exactamente, creo que 20 minutos de la base como tal, de donde tú vas a comprar, hacer compras y todas esas cosas. Y Inglaterra también queda más o menos así, como depende cómo uno guíe, el tráfico y todo, como de 10 a 18 minutos. La diferencia de allá era que mi esposo trabajaba y pues yo me tenía que quedar en la casa a lo que mi esposo pues iba al trabajo. Aquí no, aquí mi esposo trabaja y a lo que él está trabajando, yo no tengo que sacarlo a él de su trabajo, no tengo que decirle a él, Peter, necesito salir del trabajo rápido para poder hacer esto. No, porque una de las cosas que sí soy es independiente. No me gusta depender, si no es necesario, no lo molesto para nada. Una de las cosas que aquí hay es transportación. Hay guaguas que pasan, creo que son cada 2 horas, que vienen aquí y te llevan a la base y de la base te traen aquí otra vez. Así que tengo la oportunidad de esa manera de yo ir tranquila, hacer mis cosas, hacer algunas compras si necesito hacer alguna compra del hogar. Lo primero que les recomiendo es que ya cuando su esposo tenga la lista de las bases donde él puede, donde puedes ir, o si ya él tiene en mente voy a quedarme en Estados Unidos o me voy a ir a Europa, buscar bien. Yo les voy a decir algo, si alguno de ustedes que me está viendo está en Inglaterra, puede que les guste, porque yo encontré personas que les encanta Inglaterra, o sea, que se quieren, que hasta incluso extienden para estar allá. Hay otras personas que no, por ejemplo, en mi caso, no me gustó. No les voy a decir, el trabajo de mi esposo, sí, a mí me gustó, la jefa que él tenía, un amor. Esa, wow, ustedes no tienen ni la menor idea. Por el trabajo de mi esposo, el trabajo de mi esposo en Inglaterra fue bastante bueno. Las oportunidades que tuve en Inglaterra fueron excelentes. No me puedo quejar. Nosotras las esposas militares siempre estamos en la casa. Y limitamos a conocer personas pues porque estamos en un lugar nuevo. Ellos no, ellos llegan al trabajo, tienen un equipo de 20, 25 hombres o con muchachas también, y pues pasan el día, llevan 8 horas trabajando y pues ya tienen una rutina. Ahora lo veo como que los cambios son buenos, a veces los cambios son buenos. Simplemente nosotros tenemos que adaptarnos, esa es la palabra. Adaptémonos a los cambios, mis amores, porque aunque los cambios sean distintos, aunque en Inglaterra yo no lo supe llevar, uno crece, uno madura, uno... Esas son las dos palabras que yo más puedo decir. Crecimiento y madurez. La vida militar nos lleva, nos levanta. Crecemos en todos los aspectos de nosotras. Maduramos en todos los aspectos de nosotras. Y vemos la vida distinta. Vemos la vida con otro propósito. Vemos todo mejor. Cada vez que pasa, yo siempre me recuerdo en los primeros días cuando nos mudamos a Inglaterra, que yo estaba perdida. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mañana? O sea, ¿qué voy a hacer en una semana? Todo. Pero ya aquí, ya cuando uno pasa varios años en la vida militar, ya uno sabe cómo llevar la vida militar. Ya uno sabe lo que va a venir. Ya uno sabe qué esperarse de la vida militar. Los cambios a veces pueden ser un poco malos, pueden ser un poco difíciles. Pero mis amores,
está en nosotras. Motivémonos una a otra. Eso es lo mejor que nosotras podemos hacer como esposas militares. Vamos a crecer, nos va a tomar tiempo. A mí me ha tomado años en poder asimilar a ciertas cosas de la vida militar. Me ha tomado años poder entender muchas cosas de la vida militar que al principio no entendía. Y nada, mis amores, sacar de nosotras lo mejor. Yo me he dado cuenta que sacar lo mejor de mí, lo único que ha hecho es mejorar la vida militar, ver la vida militar de otro aspecto, de otra manera, porque es difícil. La vida militar es difícil, créanme que es difícil en todos los sentidos, es difícil. Yo les había hecho varios videos acerca de la vida militar. Por eso yo siempre digo, si nosotras las esposas estamos felices, la casa de nosotras va a estar feliz. Si el humor de nosotras está fantástico, el de la familia va a estar igual. Por eso yo digo que ese peso puede caer en nosotras. Muchas de ustedes estarán de desacuerdo, pero así es como yo lo veo. Por ejemplo, si yo estoy enfogonada y estoy triste y me pongo en el cuarto así enfogonada y triste, yo sé que cuando venga mi esposo, él va a estar como que, oh, llegó del trabajo todo cansado de unas horas largas y me va a encontrar la mía entonces ahí tirada. El humor de él va a cambiar. El humor de mi nena cuando me vea va a cambiar. Pero si yo... ellos entran a una casa donde, wow, yo lo recibo con ese amor, lo recibo con esa alegría. Y mi esposo va a entrar a una casa y va a saber que el humor de él también va a estar bien. Si me doy a entender. Así que por eso yo les recomiendo esto. Los sacrificios son distintos y los sacrificios que hacemos, no todas nosotras los podemos llevar. O no todas nosotras los sabemos llevar de la misma manera. Así que a unas se les hace un poquito más difícil que a otras. Otras pasan la vida militar felices, no importa los cambios. Otras, los cambios se les pueden hacer difícil hasta que por lo menos logran adaptarse a la vida militar. Perrémonos, ustedes saben que yo siempre lo he dicho en mi canal, adiós. Esa es una de las cosas que yo no voy a dejar de decírsela, porque además de que en Inglaterra yo estaba así, la persona que siempre estuvo a mi lado fue Dios, de quien me aferré, de quien me apegué, fue de Él. Y así también se los recomiendo a todos ustedes, no se van a arrepentir. Va a ser la única persona que va a estar ahí de su lado 100% sin fallarle ni tan siquiera en un segundo. No importa en el humor en que estemos, si vamos a Dios, todo va a cambiar. Nuestro humor va a cambiar, nuestra forma de ver las cosas va a cambiar. Y pues vamos a poder llevar una vida más espiritual en nuestro hogar, que eso es maravilloso. Así que mis amores, si les gustó este contenido, si quieren seguir, que les dé, como uno dice, update de cómo nos va yendo aquí, yo se los voy a traer con mucho gusto. Ustedes saben que aquí abajo en la cajita de descripción les voy a estar dejando a todos ustedes mi información, dónde me pueden conseguir, a dónde me pueden mandar email. En mi Facebook también lo voy a dejar, mi Facebook está conectado con el YouTube. Así que mis amores, como siempre les digo, también les quiero dejar saber en este video, o sea, había dejado saber en otro, pero no sé por qué YouTube, yo grabo mis videos 4K y los edito 4K, pero cuando los leo, los subo a YouTube como que no quiere subirlo en la calidad que es. Aquí, si ustedes le dan a su teléfono, aquí, en esta área de aquí, le van a salir tres puntitos. Denle a esos tres puntitos, denle a calidad y vayan abajo y le dan a 1080p. De esa forma pueden ver mis videos de la calidad que se supone que es. Así que mis amores, espero que les haya gustado este video. Como siempre les digo, espero que lo compartan. Si hay una esposa militar que necesita escuchar de esto, mándenselo, denle share, compartir a mis videos. Y mis amores, espero que esto haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.